Siempre hablas por atrás, por favor. ¡Qué feo es! Yo brindo por un año. ¿Viste que por lo menos igual que este y si mejor. Uy, ¿quién más quiere brindar? ¿Alguien más quiere brindar? Va. Bueno, sí, obvio que sumado a la salud. Estemos un poquito más cerca de la tierra. Un poquito más cerca de la clínica. Un poquito más cerca de todos los proyectos. Todo. Y si no podemos hablar. Más quiere brindar por alguien o por algo. Ahí es. Moni quiere hablar. Nosotros. Yo quiero brindar por todos nosotros. Quiero brindar. ¿Qué más quiero brindar? ¿Dónde te queremos? ¿Con coca primero? Sí, no, me gusta. No, me gusta el champán. A mí tampoco. Tampoco te están agarrando en la cruz de escucha. ¿Puedes brindar? Sí, yo brindo por, bueno, por todos nosotros y tengamos mejor calidad de vida. Yo brindo por el presidente, porque así rápidamente, no café, hace varios años, en un café en Malavia, nació en Malavia. Sí, ahí en Carolina. Claro, nosotros nos conocíamos desde la escuela. Y brindo por el presidente porque es una persona, sí, soy peruana, pero por la fuerza que tiene y porque o sea, que estén ustedes contentos de que realmente sea una persona que tiene un espíritu y unas ganas de y cuando dice hago algo, lo hace. Así. Gracias, sí. Pero, sí. Pero yo quiero, no quiero personalizarlo, pero igual te agradezco. Yo. Se me pasan muchas cosas y sin golpe bajo, ¿no? El mío a mi papá. Se me pasa por su memoria, por el legado, por su herencia, por sentir que vivimos el brazo extendido, esa voz. Y el nombre de mi viejo seguramente duele mucho de están. Eso es lo primero que se me pasa. Pero no quiero dar un golpe bajo, lo siento y quiero decirlo. Y la fuerza espiritual. Y segundo, bueno, lindo por la amistad, lindo por esta buena onda, este grupo, que no somos amigos, pero sí somos amigos, que somos familia, pero no somos familia. Y que hemos logrado construir algo tan armónico, tan lindo y de tan buena onda, y que a pesar de ser tan diversos y distintos, poder construir en algo que quizás es lo más lindo que estamos haciendo, que es la sabiduría más grande que tiene un ser humano, que es saber ayudar al otro. Y creo que lo hacemos todos los días, ayudamos. Cuando podemos, lo ayudamos. Y eso es algo muy bueno y muy sano. Así que lindo por eso, lindo por seguir construyendo, por seguir creyendo, por seguir acompañándonos. Y tenemos todavía muchísimo por hacer y no vamos a parar hasta lograr nuestros máximos ideales, que por un lado tiene que ver con darle la mejor atención médica y de tratamiento de las personas con ELA en nuestro país y de confort de vida, y obviamente seguir participando en todos los ámbitos que sean necesarios para que la utopía que tenemos se destierre de este mundo del flagelo que es la ELA, ¿no? Así que salud. Paz, amor, amistad. Yo brindo porque hagamos un esfuerzo que se puede, porque todos seamos felices, a pesar de y que en nuestros corazones siga creciendo ese amor que quizás nos une y con amor nos une. Salud. Feliz 2016.